Muy bienvenidos a Plan B, ¿cómo están todos ustedes? Volví. ¿Qué tal a toda la gente? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Me veo media rara con los pelos planchados. Es que pretendía hacer un montón de cosas, pero me enfermé y, viste, mejor quedarse piola en esos días. Hay que cuidarse muchísimo porque hay un, bueno, como siempre, ¿no? En esta época invernal, todas las enfermedades típicas, pero también hay un brote de bronquiolitis en los adultos mayores. Así que hay que cuidarse mucho. Lo mío fue una angina con gripe, con estrés, con lo que con un condimento, un poco de todo. Exacto. Ayer estaba que me moría y hoy estoy bastante bien. Bueno, mejor así. Bastante bien, pero bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hay que, porque uno piensa que no pasa nada. No. El fin de semana, el día sábado, temperatura súper cálida. Bueno, los mosquitos que no se van a ir nunca, porque son así. No, los mosquitos que nos van a esperar hasta el próximo verano. Mucho calor y el sábado cancha en la tribuna, un frío de locos. Claro, listo. Sí. Fin del comunicado. Perfecto para... El combo explosivo. Sí, sí, el frío. El frío me mató. Y hoy la humedad. Mirá los pelos, ¿no? Hoy la humedad. La humedad que también es jodida, como siempre decimos, para todos los que tienen problemas respiratorios, problemas musculares, para los alérgicos. Para todo, afecta a todo la humedad, es terrible. Sí, no, porque la casa ya empieza a tener humedad también. Sí, los olores y demás. Sí. Y las personas que tienen también problemas de articulaciones, de huesos, es terrible. Terrible. Así que bueno, un poco de piedad, lamentablemente van a seguir los días húmedos. Y sí. Está. A ver, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero está como el país. Está. Hay que poner a pechugarla. Está como lo dejamos nosotros al planeta. Está así. Sí. O sea, si no empezamos a tomar conciencia desde lo básico, desde nuestra casa, esto se va a ir complicando. Y después. Están las muestras. Claro, ¿no? Y además no es lógico todo lo que está pasando con respecto a la estación del otoño, que el otoño, por lo general, por lo menos cuando yo era chica, no era así. Ahora se ve tres días de un intenso frío, dos o tres días lluviosos, humedad, que eso hace también que sea un lugar propicio para los mosquitos, por ejemplo, para cualquier otro para insecto. Todo tipo de infecciones, claro, también. Ayer fue justamente el día de conciencia, ¿no? Sobre el medio ambiente, cuidarlo. El lema de este año es cuidar mucho el agua. Sí, fundamental. Y bueno, es un tema que también hay que seguir insistiendo, seguir trabajando todo el tiempo. Estar hablando sobre estos aspectos y siempre en algún lugar va a ser eco. Eso es lo importante. Bueno, Agroactiva. Todo el mundo está en Agroactiva. El equipo completo de Canal 6 Regional está en Agroactiva. Están trabajando justamente para compartir todo el material. Comunas como la de Alvear, que dijeron presentes. También la comuna, bueno, gente de Aceval. Empresas de Coronel Domínguez. Sí. Una muestra increíble que contó con la presencia del gobernador. Nosotros vamos a compartir en minutitos nada más lo que dijo en conferencia de prensa. Pero también tenemos mucho para desarrollar, como lo venimos haciendo, trabajando y mostrándole diferentes perspectivas de la sociedad. Bueno, todo tiene que también con lo social, ¿no? Con esto de ir conociendo diferentes agrupaciones, diferentes sectores de la sociedad, diferentes propuestas para también sumarnos, ¿no? A todo lo que implique un crecimiento en la sociedad, porque bueno, siempre hablamos de los cambios. Eso también en todo lo que tiene que ver en redes sociales tuvo que ver con una noticia de una persona que estuvo en prisión y que bueno pudo estudiar y hoy por hoy puede desarrollarse en la vida. Entonces vamos a hablar de eso, justamente de pensar la prisión, cómo es el contexto de encierro, cómo es la educación en el contexto de encierro, qué oportunidades tienen quienes
están tras las rejas, porque bueno, siempre hablamos de rehabilitar, de reinsertarse en la sociedad, pero si no hay herramientas es muy difícil que quien pasa por la cárcel después pueda conseguir trabajo o pueda cambiar su vida. Bien, por otro lado vamos a estar hablando del banco de alimentos Rosario, que se trata, es una ONG justamente con el mercado de productores, que tiene que ver con recuperar esos alimentos que no nos deja a nosotros como vecinos, es como que va a pasar, van a pasar por encima de la decisión de la gente. Si bien la comuna de Piñero llamó a una consulta popular para el próximo 16 de junio, evidentemente el gobierno provincial avanza fuertemente en este aspecto. En breve estarían ya arrancando con la obra. Y se estima que en 20 meses la obra estaría ya inaugurada. Ah, sí, porque hay algo que no queda claro. Porque por un lado, la decisión tomada desde la provincia. Por otro lado, desde la comuna de Piñero, que bueno, llaman a este plebiscito. Para consultar, claro, es raro lo que está pasando. No hay una comunicación entre el presidente comunal Walter Carenzo y el gobernador o la gente de seguridad, el ministro de seguridad. Vos sabés bien que, o sea, la cosa viene... Aparentemente lo que sabemos es lo que circula en redes sociales... Desde la comuna de Piñero solamente tenemos la información de que están hablando con empresarios, con algunos vecinos y que también se convoca este plebiscito, que hay que ver la gente si concurre. Por otro lado, en Álvarez también hay un grupo de vecinos movilizados por este aspecto que van a estar juntando firmas. Pero lo que ocurre es que se encuentran con mucha negativa de la gente a no querer comprometerse firmando el no a la cárcel. Claro, bueno, por ahí si el presidente comunal de Piñero nos está viendo o alguna llamada a la solidaridad. Claro, alguna ha llegado al equipo, nos gustaría que pase por Plan B para hablar todos estos temas, porque la verdad estamos desconcertadas, nosotros también somos vecinas, somos de la zona y yo no entiendo esa parte. La provincia avanza, por otro lado, hay una consulta popular, sabemos que la mayoría... ¿Cuál sería el sentido si ya esto va en popa? Y aparte sabemos que la mayoría no está conforme con esta decisión, pero ¿en qué quedará ese plebiscito? Como vos decís, la gente también tiene miedo de poner la firma. Es todo muy confuso. Necesitamos que se esclarezca. O sea, sí. La sensación es como que las autoridades provinciales como que no estarían escuchando o no estarían reparando en la mirada que tienen quizás los vecinos de Piñero y de la zona. Un proyecto que ya estaba en carpeta ya se realiza. Sí. Está bien, no necesita... Enero del 2025 estaría inaugurándose. Las autoridades, tanto provinciales como nacionales, tienen esa potestad de llevar adelante los de proyectos. Hecho ya... Y lo hacen, pero no me queda claro el tema del plebiscito, si va a servir o no va a servir. Yo creo que todas las oportunidades para que el pueblo pueda expresarse obviamente son más que válidas. El tema es que como se está presentando la situación, es raro. Es muy raro porque no se estaría considerando toda esta cuestión que nosotras estamos mencionando, ¿no? La posición de una localidad, no solamente una localidad, sino de toda una zona. Y en el medio un montón de comentarios de esquina, de barrio, que tampoco ayudan a la situación porque, bueno, generan más malestar en la ciudadanía. Entonces, por eso nosotros siempre apelamos a que los funcionarios hablen, expliquen, porque considero que es la mejor manera de mostrar las cosas, que sea más transparente, contando, bueno, las cosas se dieron así, se hicieron así, nosotros vamos a presentar esto. Pero es como que hay toda una nebulosa con este tema y, bueno, mucha gente está con incertidumbre y muy enojada sobre todo. Vamos a ver qué pasa, habrá que esperar. Sí. Seguir esperando. Vuelvo a decir, en Álvarez un grupo de vecinos estaban también movilizados frente a este tema y después les generó dudas, ¿no? También el hecho de que mucha gente, yo te banco, estoy de acuerdo con vos, pero no, a la hora de firmar nadie quiere firmar. Es complicado. El compromiso siempre es un tema. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Nos
nuestro querido compañero, amigo, sí, Néstor Sala, ya es casi corresponsal, porque bueno, tiene siempre su columna, por supuesto las puertas de Flambé están abiertas para todos, pero con Néstor ya se ha generado una amistad. Sí, y hoy, justamente en el día del cumpleaños de su hija, va a ser un bachecito para poder salir con nosotros y contarnos acerca de este seminario que se viene en estos días, y él nos va a contar bien de qué se trata. Así que bueno, mucho material para hoy, tenemos muchos invitados en línea. Sí. Muchos invitados Meet. En línea. A ver qué pasa con Meet. A mí se me está complicando. Señor Meet. No sé qué está pasando. Viste qué linda la ropa que tenemos hoy, Sí, hoy estamos muy lindas. Vinimos de colores totalmente diferentes. Hoy me encanta. Mirá, el detallecito. Después le vamos a mostrar bien. A mí se me bien. Está saliendo la cucaracha, por eso estoy todo el tiempo tocando. No es que me duele el oído. Pobre Gustavo, que lo estamos volviendo loco, que está solo hoy para aguantarnos nosotras dos. Juan está todavía, están volviendo. Está en la ruta. Desde la Agroactiva, o sea, hoy un trabajo importante. De Canal 6 para compartir con todos ustedes, que el material va a salir esta noche en el noticiero, así que a las 20 horas ustedes se tienen que quedar con el 6. Han trabajado muchísimo. Han trabajado muchísimo los chicos, hay mucho material para compartir. Estaban esperando justamente la conferencia de prensa que dio Puyaro, bueno, y a ver si había otras autoridades provinciales que quieran hablar al respecto. Pero como les decía, ustedes tienen que sintonizar, qué palabra vieja, sí. Canal 6 con la perillita. Con la perillita busquen el 6 y se quedan ahí, porque bueno, después hay mucho más material. Tenemos La Tarde con José Solís, el noticiero, hoy está el programa de Mario Lartigao, o sea, hay muchísimo para compartir. Es para quedarse, hoy está para quedarse. Así que hacemos una pausa chiquita y volvemos. Sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia, podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B. Con Roxana y con Carla, todo te va a sorprender. Con Roxana y con Carla, el mejor plan es La Tarde del 6. Thank you.
¿Problemas con tu heladera? Tenemos la solución. Rosario No Frost, servicio de reparación de heladeras. Zona de cobertura, Funes, Rosario, Pérez, Zavalla, Soldini, Piñero y Álvarez. Todas las marcas, Rosario No Frost, 0341-156-9023-97, Rosario No Frost. Si pensás que vas a encontrar uno más cómodo, espera sentada. Valenciana. Consultorios de Odontología Integral Álvarez inauguró Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez. Radiografías, teleradiografías, ATM, estudios cefalométricos. Ya no hay necesidad de ir a Rosario a realizar cualquiera de estos estudios. En Álvarez y para toda la región. Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez, en Rivadavia 623, teléfono 44-81-86. Canal 6 Regional, volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada, junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información, una región muy rica en noticias, y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región, en el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío Emprender. Historias de éxito. ¿Cómo lo lograron nuestros emprendedores? Conocemos a fondo sus historias. Los nuestros, los de nuestra región. Aquí, cada miércoles, al término del noticiero. Con la conducción de... Me va a acompañar Roxana Di Carco, nuestra amiga empresaria de la zona de Alvear. Y quien les habla, Pablo Marinelli. En la conducción también, todos los miércoles. Te invito a Desafío Emprender. Todos los martes, 21 horas al término del noticiero, estamos aquí, hacemos retrato. Te espero.
sábado 16, Canal 6 Regional. Volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información. Una región muy rica en noticias. Y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región. En el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío Emprender. Historias de éxito. ¿Cómo lo lograron nuestros emprendedores? El miércoles, al término del noticiero, con la conducción de... Va a acompañar Roxana Di Carco, nuestra amiga empresaria de la zona de Alvear, y quien les habla, Pablo Marinelli. En la conducción también, todos los miércoles, te invito a Desafío Emprender. Todos los martes, 21 horas al término del noticiero, estamos aquí, hacemos retrato. Te espero. Canal 6 Regional, volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información, una región muy rica en noticias, y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región. En el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío. En esta vida tan incierta, nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia, podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B, con Roxana y con... Bienvenidos entonces para Horacio Córdoba Ríos. ¿Cómo estás, Horacio? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y también para nuestro amigo Rodrigo Arias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la todo invitación. Todo bien. Bueno, estábamos hablando un poco, nos estábamos poniendo al día, ¿no? Sí. Después de tu paso por el Ministerio de Seguridad, hoy vuelta sí. A la gestión. Y te decía, un poco en chiste, un poco en serio, justo qué año para retomar la gestión, ¿no? Tan complicado en el plano nacional. La verdad que a nivel nacional y provincial, digamos, porque esto es una cuestión de darle formas. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la comuna, lo que te comentaba, la comuna estaba fundida y tenía muchas deudas y la verdad que un momento muy, muy, muy difícil, pero sin embargo sabíamos que podíamos salir adelante. Hoy teniendo una comuna, mi regreso de lo que fue la gestión del Ministerio de Seguridad, que también tengo para mostrar que fue una gestión excelente en mi año y medio de gestión en el Ministerio, pero fue una excelente gestión por la distribución, por todo el trabajo que se hizo territorial, en toda la extensión de la provincia, porque no hubo a nadie de la provincia que pudiéramos atender o visitar. Y bueno, y hoy, viste, te encontrás que tenés una comuna totalmente ordenada, que tenés muchos proyectos
para hacer, porque siempre hay cosas para hacer, pero que bueno, que no, la verdad que no tenemos respuesta de esa situación. Respuestas en el plano nacional y en el provincial, decía que también, que están un poco como... Y nosotros en el provincial, viste, buscamos, por ejemplo, en este caso, con el tema de cultura, del evento de que vamos a tener ahora, los 110 años del aniversario de la fundación del pueblo, la verdad que no tuvimos ninguna respuesta y nunca nos sucedió eso, con ningún gobierno. Porque hemos pasado, nosotros tuvimos, cuando nos asumimos estaba Hermes Wiener, después estuvo Bonfatti, estuvo Lichi, nunca tuvimos, la verdad, nunca tuvimos este problema. ¿Habrá que darle tiempo o habrá alguna cuestión personal justamente porque vos estuviste relacionado y trabajando en el Ministerio de Seguridad? Y vamos a ser positivos, vamos a tratar, vamos a darle una cuota de... Vamos a darle tiempo. De esperanza y vamos a darle un poquito más de tiempo. Nosotros venimos presentando proyectos en distintos ámbitos y bueno, vamos a ver la respuesta que tenemos. Hasta ahora, viste, te digo, nos estamos arreglando con los recursos propios. Bien, y la gestión se encuentra en un año de aniversario, en un aniversario particular que están preparando y a lo grande. O sea, dentro de las posibilidades y dentro de este contexto nacional y provincial, bueno, al que hacías referencia. Sí, siempre los cumpleaños uno lo tiene que festejar, no importa sí. cómo, pero tiene que festejarlo porque es revalorizar lo que ha pasado en el pueblo, la historia del pueblo, en sus orígenes, en toda la gente que ha trabajado para que hoy estemos en el lugar donde estamos. Entonces yo creo que eso, esa esencia cultural no hay que perderla, hay que transmitírsela a nuestros niños. Nosotros viste que trabajamos mucho con la infancia y hacemos un abordaje en eso porque creemos que no es el futuro, sino son el presente, son el hoy, los tenemos que guiar para que en un futuro no les pase lo que nos está pasando a nosotros. Bien, Rodrigo, vos estás trabajando en el área y estás trabajando fuertemente. Contame un poco cómo se vienen preparando y sabemos de los talleres, ¿no?, que vienen desde hace tiempo trabajando. Sí, bueno, venimos trabajando desde hace un tiempo. Va a ser un aniversario, como bien manifestaba el presidente comunal, austero. Pero la idea es, bueno, que todo el pueblo pueda participar. En ese caso van a estar participando las diferentes instituciones escolares con algo muy lindo y emotivo, que va a ser un momento grato en el sentido que van a estar realizando la presentación del escudo oficial de la localidad. Uh-huh. Los alumnos de tercer grado y segundo, con las respectivas docentes, van a estar presentando el escudo oficial del pueblo. Asimismo, los chicos de la escuela secundaria van a estar entonando musicalmente el himno a Malvinas. Siempre hacemos referencia a Malvinas porque el 10 de junio es la reafirmación por los derechos de los veteranos de Malvinas. Así que vamos a tener la presencia de los veteranos. ¿Ustedes estuvieron reunidos en Sí, ayer. Esta semana vinieron a desayunar, a conversar y a conocer el pueblo veteranos de Malvinas de San Lorenzo. Así que fue una grata visita y bueno, van a estar con una muestra ahí en la Plaza Central donde vamos a hacer el aniversario. Y al mismo tiempo ellos van a ser quienes den la promesa a la bandera con los alumnos de cuarto grado de la escuela primaria. Así que va a ser muy emotivo, vamos a hacer un reconocimiento también a comercios antiguos de la localidad que hoy siguen vigentes, un reconocimiento por su labor. Y bueno, es la participación, como decimos siempre, de todo el pueblo. Asimismo nos va a visitar la banda del Liceo Militar. El batallón 603, que vamos a hacer un pollo con arroz para todo el pueblo. Y esa es la idea, que nos juntemos todos en la plaza, compartamos un grato momento y que luego terminemos con una peña folclórica, comiendo arroz con pollo y pasando el cumpleaños de Coronel Arnold en esta ocasión, 110 años. Bien, siempre hablamos, ¿no?, en este momento complicado, ¿no?, que nos toca a lo mejor en lo personal y también en lo social. Siempre es importante estar acompañados y qué bueno poder festejarlo con todo el pueblo, convocar a todas las instituciones a ser parte de esto, ¿no? Así es, esa es lo que te digo, la idea es eso, festejarlo, más allá de que si podemos hacer muchas cosas o pocas cosas, pero sí la participación ciudadana, de que compartamos todo un día, inclusive va a haber un conjunto. Claro, hacemos una peña folclórica una vez finalizado el arroz con pollo, unos chicos ahí de la localidad que van a estar tocando algunos temas musicales. Se estuvieron trabajando también en la plaza, ¿no?, para acondicionar y esperar porque el pueblo se viste de fiesta y tal se cual. Prepara no, para no, eso. Hay que festejarlo y con mucha alegría. Yo siempre digo que los gobiernos, uno cuando está en la gestión dice con plata cualquiera hace obras, es verdad. Cualquiera lo lleva adelante. Ahora, lo bueno es esto, que la gente se sienta feliz es distinto,
y otro proyecto de vida. Nosotros tenemos proyectos de vida, no solamente modelo de gestión, sino también un proyecto de vida para nuestros ciudadanos. Y queremos que sean felices, que se sientan bien, que disfruten de su pueblo, que disfruten de la vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, obvio, disfrutar lo nuestro, lo propio, lo común. Uh-huh. Y bueno, y esperando, obviamente, que la cosa vaya saliendo. Todos siempre apostamos. Yo me quedé con un eslogan que usaban mucho en la época de Wiener, que decía lo mejor está por venir. Uno siempre se engancha a eso y se sube a ese tren de que lo mejor está por venir. Porque si no, la situación y la realidad a veces es bastante compleja. Me imagino, como jefe comunal, esta situación económica que impacta también en la gente, en los vecinos, y dónde recae todo. En la comuna solicitando algún tipo de ayuda. Sí, nosotros estamos recibiendo, digamos, asistencia, como siempre. Hay cuestiones que tienen que ver con la niñez, con lo social, que estamos recibiendo algunas cuestiones que siguen del gobierno provincial y le dieron continuidad. Sí. Eso lo estamos teniendo. Eso hace también que uno pueda seguir con ese trabajo, obvio, del equipo social, que es muy importante. Por eso digo, por ahí vamos a darle una cuota de esperanza, vamos a esperar un poco más para lo que es la continuación de obras, que eso tiene que ver también el Estado Nacional, bueno. Sí, fue un combo de cosas. Fue una cuestión que uno tiene que darle una cuotita. El diálogo siempre está abierto, nosotros el diálogo lo tenemos abierto, inclusive nos han visitado. Y nosotros atendemos a todo el mundo, y yo le digo a todo el que quiera venir, no me importa el color, siempre digo lo mismo, para un artista, para crear una obra de arte, digamos, tiene que utilizar toda su paleta de colores. Bueno, la política lo mismo. Obvio. Nada más que no podemos, porque tengamos pensamiento distinto, no significa que romper el diálogo, obvio, poder trabajar juntos. En este momento así, tenemos un gobierno nacional libertario, sí, con ideas, digamos, que uno no comparte, que en ciertas cuestiones podemos aceptar, pero que no compartimos. Un gobierno provincial que es distinto color político, pero también que hemos tenido diálogo. Yo en mi gestión en el Ministerio de Seguridad hablaba con todos también ellos, los que hoy están en el gobierno provincial, con muchos de ellos, y tenía diálogo, y lo he asistido, y en lo que pude también le di respuesta. Entonces yo también espero lo mismo. Seguro, bueno, habrá que ver. Obviamente uno estando en la función pública tiene que apelar siempre a eso, ¿no? Al diálogo, a mantener el vínculo, porque si no estamos realmente en problemas. Porque termina siendo, quedando de rehén la sociedad. Totalmente. O sea, la gente es la que recibe el impacto, no uno. Uno es un ave de paso, está en la comuna, está en cualquier sector de la gestión política, es un ave de paso. O sea, nosotros en la política somos personas que somos ave de paso, sí. El impacto siempre se da sobre la sociedad. Horacio, en tu paso, bueno, obviamente en el Ministerio de Seguridad trabajaste mucho. ¿Qué análisis hace de lo que viene pasando y cómo se viene desarrollando ahora, ¿no? La actual gestión provincial? Recién también hablábamos fuera de cámara, ¿no? El tema de la situación de la unidad penitenciaria número 11. Te preguntábamos a vos tu opinión porque, bueno, es una situación que nos llamó la atención, ¿no? Esta falta de comunicación aparente entre lo que es provincia y comuna. Claro, y las unidades penitenciarias, obviamente, que hace falta poner más plaza, generar más plaza en lo que es el servicio penitenciario para descomprimir las comisarías, es una realidad. Las alcaldías que tienen también las unidades regionales, eso hay que descomprimirlo, es una realidad. Tiene que respetarse la institucionalidad. Un presidente comunal, sí, no puede estar ajeno a esas cuestiones, digamos. ¿Y por qué? Porque el presidente comunal es el que transmite a su sociedad qué se va a hacer, y no que sea todo un misterio, toda una incógnita de lo que va a suceder. Entonces yo creo que transmitir, que si el presidente comunal esté al tanto de todo, eso va a transmitir también tranquilidad a la sociedad. Si no, estamos generando una incertidumbre que no, la verdad que no tiene sentido. Sí. Después, la seguridad, yo creo que se viene trabajando mucho. Hay un fuerte apoyo del gobierno nacional, sí, en ese sentido, por lo menos en Rosario. En la provincia siempre se trabajó bien y siempre fue el foco Rosario y Santa Fe. Los resultados yo creo que está, se ve más presencia de fuerzas federales. Bueno, después lo finito de todo eso, bueno, lo saben las autoridades ministeriales, no lo sabemos nosotros. Bueno, ¿quedan muchos amigos de esta etapa justamente en el ministerio? Sí, yo siempre me caractericé por tener amigos de todos los colores. Eso no quiere decir que yo no tenga un ideal y que sí, sí, es sí, ideal. Es una cuestión de respeto. Una cuestión de respeto, siempre lo atendí, siempre estuvimos trabajando.
Trabajé con todos los presidentes comunales, inclusive cuando fue el convenio de videovigilancia, que fueron 300 millones que distribuí desde mi secretaría. Firmamos convenio con 151 municipios y comunas que fueron de toda la provincia y de todos los colores políticos. O sea, nadie puede decir nada de eso. Después teníamos todo lo que es arreglo de comisaría, construcción de comisaría, que también se le dio a todo el mundo que presentaba el proyecto. Nunca se pusieron palo en la rueda porque eso tiene que ver con la sociedad. Para mí, siempre el destinatario es la sociedad y yo no puedo ser un irrespetuoso de la sociedad. No importa el pensamiento que tenga, porque eso es lo bueno. No quiero que seamos todos iguales. Obvio. Yo trabajo desde el 2001 con, 2001 con Francesco Tonucci, que es el pedagogo italiano, creador de la red de la ciudad de las niñas y los niños, y nosotros siempre mantuvimos esa postura, digamos, de trabajar para todos, de no importa si que no sean todos iguales, los chicos no tienen que ser todos iguales, la escuela no tiene que ser todos iguales, en ningún momento de la sociedad somos seres individuales, y a partir de ahí se genera una sociedad, porque somos seres individuales. Cada uno tiene su pensamiento, su forma, su gusto. Y que de la diferencia se va nutriendo. Obvio, totalmente. Y ahí va el crecimiento, ahí se hace el crecimiento. Es una cuestión acá, lo único que es fundamental en estos, en todos los momentos, no solamente en este, ¿no? Pero la cuestión del respeto hacia el otro, ¿no? Hacia la mirada del otro. Porque uno está permanentemente invalidando la opinión ajena cuando no coincide con la propia. Exacto. Y hemos crecido muchísimo socialmente en muchos aspectos, en lo de género. Sí. En el tema de cuando la mujer, que teníamos muchos, que lo laboral no se podía hacer esto, no podía hacer lo otro, y lo laboral no es una cuestión de género, la verdad que... Entonces cambiamos muchas cosas que fuimos avanzando, ¿por qué retroceder ahora? Sí, ese aspecto es triste. ¿Por qué retroceder? Bueno, por lo pronto lo que nos convoca ahora es el gran festejo de Coronel Arnold, el jardín, ¿no? Como siempre se lo ha conocido realmente. Tratamos de mantenerlo. Complicado mantener un pueblo lindo y limpio con lo que uno va viendo, ¿no? Sí. Es bastante complicado. Viste que los daneses, mi paso por Dinamarca, aprendí muchas cosas y bueno, y una de esas cosas es que todo puede ser poco, pero tiene que ser bueno. Sí. Y eso, en eso ellos se basan y bueno, y nosotros también copiamos. Sí. Y tratamos eso, ¿no? De que de poco, pero bueno, digamos, lo poco que podemos hacer, queremos que sea de calidad. Que sea de calidad, que funcione. Que nuestra sociedad funcione, que por ahí nos han criticado las cámaras de seguridad que tiene Funes, la que tiene Arnold. Y obviamente, nosotros tenemos cámaras de seguridad y una cuestión de seguridad a lo que es el pueblo, claro. A lo que es la localidad. No me puedo comparar con Funes ni me comparo con nadie. Siempre digo que no queremos ser ni el mejor ni el peor pueblo de la región. Somos nosotros, ¿no? Y bueno, y mantener siempre, ¿no?, los habitantes del pueblo, porque al ser una localidad que se encuentra muy cerca de lo que es dos ciudades fuertes, como tanto a la mitad de camino se encuentra, ¿no?, de lo que es Casilda y también de lo que es Rosario, y la gente sin embargo sigue quedándose en el pueblo, y eso es la idea, ¿no? Sí, porque eso tiene que ver con un pueblo productivo, con un pueblo que sigue creciendo y que sigue apostando a ese futuro como hoy apostando los más chicos. Así es. Bueno, Rodrigo, por último la invitación entonces para que la gente se enganche y nos quede. Siempre tenemos algún familiar, sí, que se llega. Acercarnos entonces. Sí, el viernes 14 de junio, 11 de la mañana, en la Plaza San Martín. Los esperamos a todos a compartir un lindo momento, arroz con pollo para todos, un poco de música y bueno, el emotivo momento también de la presentación del escudo. Buenísimo, para compartir toda la jornada. Toda la jornada. Coronel Arnold, agradecerles que hayan venido hasta el estudio. No, gracias. Muchísimas a vos. Gracias, Rodrigo, que lo molesté. No, permanentemente no con mensajes. No molesté. Horacio, muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias. Vamos a estar obviamente acompañando a Coronel Arnold en este nuevo aniversario. Nosotros hacemos una pausa chiquita y ya volvemos. Nunca sabes qué pasará, siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar, con ingenio y con astucia podemos todos superar. Siempre hay que tener un thank you.
¿Problemas con tu heladera? Tenemos la solución. Rosario No Frost, servicio de reparación de heladeras. Zona de cobertura, Funes, Rosario, Pérez, Zavalla, Soldini, Piñero y Álvarez. Todas las marcas, Rosario No Frost, 0341-156-9023-97, Rosario No Frost. Si pensás que vas a encontrar uno más cómodo, espera sentada. Valenciana. Consultorios de Odontología Integral Álvarez inauguró Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez. Radiografías, teleradiografías, ATM, estudios cefalométricos. Ya no hay necesidad de ir a Rosario a realizar cualquiera de estos estudios. En Álvarez y para toda la región. Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez, en Rivadavia 623, teléfono 44-81-86. Ya conoces segunda temporada junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información. Una región muy rica en noticias. Y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región. En el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío Emprender. Historias de éxito. ¿Cómo lo lograron nuestros emprendedores? Conocemos a fondo sus historias. Los nuestros, los de nuestra región. Aquí, cada miércoles, al término del noticiero, con la conducción de... Me va a acompañar Roxana Di Carco, nuestra amiga empresaria de la zona de Alvear, y quien les habla, Pablo Marinelli, en la conducción también, todos los miércoles. Te invito a Desafío Emprender. Todos los martes, 21 horas al término del noticiero, estamos aquí, hacemos retrato. Te espero. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia, podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B.
incierta. Nunca sabes. Bien, qué muy interesante pasa. La nota con Horacio y también con Rodrigo hablando del aniversario y también de su paso por el Ministerio de Seguridad. Vamos a ir ahora a lo que ocurrió hace un minutitos nada más en Armstrong, en la inauguración de Agroactiva, la presencia del gobernador y muchas autoridades provinciales. Bienvenidos a la invencible provincia de Santa Fe. Bienvenidos a la región centro, el corazón productivo de la República Argentina de América Latina. Para nosotros es muy importante que desde el gobierno nacional estén presentes y que puedan ver lo que es el campo, lo que es la industria y lo que representamos. Agradecerle, por supuesto, a la familia Nardi, que hace 30 años le ponen esfuerzo, le ponen garra, le ponen ganas para que podamos poner en la agenda nacional lo que es nuestro campo, lo que es nuestra industria. En definitiva, lo que es nuestro ADN. Por supuesto, a las autoridades municipales que se esfuerzan para organizar esta muestra y a todos quienes vienen aquí y participan año tras año. Yo decirles solamente que nosotros somos esto, somos el campo, somos la industria, pero también somos la innovación productiva, somos las universidades. Para salir de la crisis que hace tantos años estamos atravesando. El campo, en su gran expresión, es producción, innovación, tecnología, y es lo que vamos a vivir dentro de unos momentos. El campo siempre le da un valor agregado a nuestro país. De hecho, casi cuando uno ve la balanza de la Argentina, tenés que esperar la danza de la lluvia porque nuestros productores le meten para adelante con la máxima innovación y esos son los dólares que hacen falta para ver si la economía anda o no. Esa realidad es una realidad que la provocamos en esta región. Es la exposición más grande de la región centro, así que tenemos que estar los tres saludando. Como estamos siempre, como estamos desde el 10 de diciembre juntos, la verdad que creo que como nunca, como región, defendiendo lo que tenemos que defender, defendiendo el norte del país al cual está intentando llevar
el presidente de la Argentina después de del país devastado que recibió, pero también, como dijo ahora sí Martín, plantándonos cuando nos teníamos que plantar frente a errores recurrentes que se cometen en la política argentina de creer que siempre al campo se le puede sacar algo más, ¿no? No entendiendo que el campo es el que nos va a sacar de esta situación, como lo ha hecho siempre, en cada crisis. La mayor exposición a campo abierto cumple 30 años. En Agroactiva, el campo está abierto como en ningún otro lugar. Para que lo conozcan, conozcan a su gente trabajadora, creativa, profesional, productiva. Campo abierto a las propuestas, a las oportunidades, a la interacción público-privada. Abierto al mundo, a los negocios. Tenemos la solución. Rosario No Frost, servicio de reparación de heladeras. Zona de cobertura, Funes, Rosario, Pérez, Zavalla, Soldini, Piñero y Álvarez. Todas las marcas, Rosario No Frost, 0341-156-9023-97, Rosario No Frost. Si pensás que vas a encontrar uno más cómodo,
espera sentada. Valenciana. Consultorios de Odontología Integral Álvarez inauguró Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez. Radiografías, telerradiografías, ATM, estudios cefalométricos. Ya no hay necesidad de ir a... Nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B. Por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos. Las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B. Con Roxana encontrarla. Ahora le damos la bienvenida a Nadia Montes del Banco de Alimentos Rosario. Bienvenida y muchas gracias por este contacto. Mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, vamos a contar un poco con la gente. ¿De qué se trata el Banco de Alimentos Rosario? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, el Banco de Alimentos está en Rosario en actividad hace casi 13 años. Nosotros nos dedicamos a recuperar todos aquellos alimentos que están fuera del circuito comercial y que no se pueden vender por alguna razón, pero que sí son aptos para consumo. Ese recupero que realizamos lo centralizamos en nuestros depósitos, que está en Barrio Ludueña, y lo repartimos entre organizaciones sociales que brindan un servicio de alimentación en forma gratuita, y actualmente estamos asistiendo a más de 300 organizaciones sociales. En un momento del país bastante particular, justamente bueno, con todo el quiebre que hubo, ¿no? Y que ahora se está retomando con la entrega de alimentos. Exacto, sí, una situación muy particular a nivel país, y eso nosotros lo vemos en las organizaciones que se acercan a Bar pidiendo una ayuda, una asistencia alimentaria. No estamos en pandemia, pero nos hace acordar mucho a ese año en donde el Banco de Alimentos hizo una campaña masiva, en donde llegamos a asistir a más de 1.600 organizaciones. Hoy en día la asistencia no alcanza, la que hacemos desde el banco, porque el recupero es bajo en dimensión a la cantidad de organizaciones que nos están pidiendo asistencia. Nosotros claro. Tenemos más de 700 organizaciones en lista de espera que piden una ayuda al Banco de Alimentos. Terrible el número, realmente asusta, ¿no? Y el panorama es bastante complejo. Sí, es complejo porque el recupero también disminuye por la misma situación país. Las empresas empiezan a ajustar sus procesos productivos, empiezan a ser más eficientes, el desperdicio es menor. Claro. Nosotros tenemos un recupero menor y eso también impacta en nuestra ayuda que podemos brindarle a las organizaciones sociales. Ustedes trabajan también con el mercado de productores, con ¿no es cierto?, con lo que es con fruta y verduras, que tienen un convenio. Tal cual. Como vos decís, tenemos un convenio con los dos mercados de concentración de Rosario, que es el de 27 de febrero y el mercado de Fisherton. En los dos mercados tenemos un grupo de personas trabajando a diario que se encargan de ir puesto por puesto a recuperar todas aquellas frutas y verduras que no pudieron vender en el día, pero que sí son aptas para consumo, y las llevamos y las concentramos en el banco, y de ahí la distribuimos a las organizaciones sociales. Mientras vos vas hablando, nosotros estamos viendo material de ustedes, videos, y las mercaderías de primerísima calidad. No es que porque no se comercialice no esté apta para el consumo, al contrario. Sí, tal cual. O sea, hay cuestiones como, por ejemplo, justo veníamos hablando recién en un encuentro que teníamos de zapallitos que fueron donados al Banco de Alimentos, que eran porque eran muy grandes y no lo compraban por el tamaño, y entonces no se comercializaba. Pero eso no significaba que estaba en mal estado ni nada. Son cuestiones de estética que no se venden por esas cuestiones, pero que sí son obviamente aptas para consumo, y nosotros estamos ahí para recuperarlo. Y también hay una cuestión que tiene que ver con la gente que obviamente que leía y escuchaba algunas historias que a lo mejor estaba siempre en los basurales buscando mercadería y que hoy en día se sienten útiles trabajando con ustedes de esta manera. O sea, también ellos logran recuperar su dignidad de alguna manera en este trabajo solidario que realizan. Tal cual. Como vos decís, este convenio es tripartito porque además interviene la municipalidad. Y la municipalidad hizo un programa de reinserción que estas personas que vos mencionás antes se encargaban en el relleno sanitario de juntar comida y comían del propio relleno. Hoy en día tienen un trabajo formal, remunerado,
y hacen ese trabajo de recupero en el mercado, pero obviamente sus condiciones han cambiado el 100%, y bueno, si bien tenían esa práctica de recupero, ahora están haciéndolo bajo un trabajo formal remunerado. Claro, obviamente. Nadia, además del mercado, ¿con qué otras empresas ustedes trabajan o tienen contacto para poder llevar adelante esta obra? Las grandes cadenas de alimenticia, las grandes productoras son las que nosotros apuntamos para el recupero. Empresas como de legumbres, grandes productoras de galletitas, de lácteos, harinas. Nosotros lo que hacemos es tratar de contactar y llegar a las grandes productoras para tener el mayor ingreso de alimentos necesarios para hacer esta asistencia. Igualmente Bien. Trabajamos con distribuidoras, grandes productores, o sea, de distintos tamaños, pero sí el recupero está en las grandes cadenas. Claro. Nadia, ¿cuántas organizaciones están asistiendo? ¿Cuántas son las personas que se benefician con esta tarea que ustedes desarrollan? Actualmente nosotros asistimos de manera permanente, significa que lo hacemos en forma mensual, a 302 organizaciones sociales que asisten aproximadamente a 76.000 personas. Ese es el número que llegamos hoy con el poco recupero que estamos teniendo. Sin embargo, obviamente siempre hablamos de esta gran demanda que se nos viene generando y que incrementa mes a mes, que son Claro. organizaciones que se anotan en una lista de espera para poder recibir alguna ayuda alimentaria. ¿Y hoy día cuántas personas, cuántas organizaciones tienen en lista de espera? ¿Muchas? Tenemos anotadas más de 700 organizaciones que representan aproximadamente 150.000 personas. Eso según los registros que presentan al banco. Esto siempre aclaro que no son organizaciones que están auditadas por el Banco de Alimentos. Nosotros auditamos a las que realmente asistimos en forma permanente y estas organizaciones las ingresamos en nuestro sistema de espera, pero hasta que no ingresan a nuestro sistema de membresía habitual del Banco de Alimentos, no son claro. habilitadas para ver si realmente prestan el servicio y asisten a la gente que declararon claro. en la información inicial. Obviamente, tienen que corroborar todo este circuito que funcione de la manera que uno espera, ¿no? Exacto, tal cual. Nadia, ¿cuál es la mirada frente a esta situación que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿no? De alimentos frenados, el gobierno no autorizaba la entrega, bueno, ahora se están haciendo a través de CONIN y demás. ¿Cuál es la mirada, ¿no? en este contexto de mucha pobreza, de muchos argentinos que la están pasando muy mal? Siempre decimos lo mismo, nosotros tenemos el contacto y el territorio con las organizaciones de Rosario y de la región que nos manifiestan esto, la preocupación, porque como nosotros decimos que nos creció la demanda en las organizaciones, a ella le crecen el pedido de personas que se acercan al comedor para pedir una asistencia. Eso anclado a que tuvieron recortes de subsidios y tienen menos fondos para poder asistir a esas personas que le están pidiendo una ayuda. Vemos una situación crítica, que no vemos un buen panorama a corto plazo, ojalá que sí mejore a largo plazo. Lo que sí podemos hacer desde el banco, como decimos siempre, es tratar de poner todos nuestros esfuerzos en aumentar el recupero de alimentos para poder llegar a más organizaciones. Pero desde nuestro lugar, esa es nuestra misión y eso es lo que apuntamos, pero no vemos una solución rápida a corto plazo. Sí, esperamos y todos, bueno, apuntamos a lo mismo, ¿no? A que esta situación pueda revertirse. Por lo pronto, celebramos que existan organizaciones como la de ustedes que puedan estar trabajando. Uno de los eslogan que, bueno, que leía, ¿no? en una de sus páginas, lo bueno no se tira, se multiplica, que es el que utilizan ustedes, y qué bueno que se pueda multiplicar la ayuda a través de estas acciones. Sí, tal cual. Siempre decimos eso, la importancia del recupero, porque en Argentina se tiran 16 millones de toneladas al año de alimentos, que eso, si lo queremos dimensionar, es aproximadamente un kilo de alimentos por persona por día. Entonces, si nosotros podríamos recuperar todos esos alimentos que se tiran, no habría hambre. Pero bueno, esa es nuestra misión y ojalá que tenga un efecto multiplicador para poder disminuir la situación actual. Seguro que sí, confiamos que sí. Nadia, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y hacer masiva y en esta difusión de la acción del banco para que todos lo conozcan. Exactamente, gracias, en serio. Bueno, así pasaba entonces
Nadia Montes. Del Banco de Alimentos Rosario, con una función muy importante, ¿no? Que vienen desarrollando en este momento, en esta situación del país tan compleja, y lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, no es de ahora. Pero ahora sí, obviamente, se ven con mayor demanda de la habitual. Hacemos una pausa, chiquitita, mucha más información acá en Plan B. ¿Problemas con tu heladera? Tenemos la solución. Rosario No Frost, servicio de reparación de heladeras. Zona de cobertura, Funes, Rosario, Pérez, Zavalla, Soldini, Piñero y Álvarez. Todas las marcas, Rosario No Frost, 0341-156-9023-97, Rosario No Frost. Si pensás que vas a encontrar uno más cómodo, espera sentada. Valenciana. Consultorios de Odontología Integral Álvarez inauguró Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez. Radiografías, telerradiografías, ATM, estudios cefalométricos.
Ya no hay necesidad de ir a Rosario a realizar cualquiera de estos estudios. En Álvarez y para toda la región. Centro de Imágenes Odontológicas Álvarez, en Rivadavia 623, teléfono 44-81-86. Canal 6 Regional, volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información, una región muy rica en noticias, y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región, en el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío Emprender. Historias de éxito. ¿Cómo lo lograron nuestros emprendedores? Conocemos a fondo sus historias, los nuestros, los de nuestra región. Aquí, cada miércoles, al término del noticiero, con la conducción de... Va a acompañar Roxana Di Carco, nuestra amiga empresaria de la zona de Alvear, y quien les habla, Pablo Marinelli, en la conducción también. Todos los miércoles, te invito a Desafío Emprender. Todos los martes, 21 horas al término del noticiero, estamos aquí, hacemos retrato. Te espero. Canal 6 Regional, volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada junto a vos en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera... Vida tan incierta, nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia, podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B, con Roxana encontrarla. Todo te va a sorprender, con Roxana encontrarla. El mejor plan es la tarde del 6. En esta vida tan incierta, nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar.
Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia. Decía, continuamos y seguimos con entrevistas vía Meet. En esta oportunidad estamos en comunicación vía Meet con Mauricio Manchado. Él es docente, tiene un currículo amplio, pero me gustó elegir docente. No sé si estarás conforme, Mauricio. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es más que suficiente. Muchas gracias por la invitación. Suficiente y muy amplio, ¿no? Y con este tema, ¿no? Que tiene que ver en pensar la prisión. Exactamente. Sí, efectivamente, el pasado miércoles se realizó una actividad en la Universidad Nacional de Rosario, más puntualmente en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política. Una actividad que se organizó particularmente entre una red que se conoce como Abrir la Prisión, que está organizada y coordinada por las dos universidades de la provincia de Santa Fe, tanto la de Rosario como la del Litoral, y que en este caso se hizo en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, con el fin justamente de encontrarnos un montón de actores que en esta clasificación de actores externos participamos e intervenimos en las cárceles de la provincia de Santa Fe a los fines de hacer una evaluación de los escenarios actuales y de tratar de pensar nuevas estrategias también de intervención o de proyección sobre estos territorios que, bueno, están claramente no solamente en el foco de la arena mediática, sino que también han sido objeto de un diseño de políticas públicas que han cambiado de alguna manera alguna de las condiciones o de los escenarios sobre los que interveníamos hasta finales del año pasado. Y efectivamente es la cristalización de una preocupación que venimos teniendo muchos compañeros y compañeras tanto en el campo de la investigación, yo también pertenezco al CONICET y es un tema que vengo estudiando hace muchos años, y particularmente en el campo también de la extensión, desde la práctica universitaria, tratando, bueno, de pensar qué otros ejercicios posibles son dentro de las prisiones y tratando de trascender siempre la mirada más negativa que se construye sobre todo en torno a la persona encarcelada. Un poco el encuentro Pensar la Prisión tuvo la pretensión de juntar un montón de actores sumamente heterogéneos, desde aquellos que pertenecen a instituciones educativas formales, como aquellos que pertenecen a organizaciones sociales, religiosas, del campo de la salud, a pensar justamente, bueno, con qué nos estamos encontrando y de qué modo podemos transitar durante este 2024 estos territorios que se vuelven cada vez más complejos. Bien, ¿cuáles fueron las conclusiones, ¿no?, que dejó este encuentro? Bueno, algunas de las conclusiones tienen que ver con que hay muchos aspectos de la prisión que, lejos de ser una gran discontinuidad, son continuidades de momentos de gestión que nosotros ya reconocemos por tener tantos años de trabajo en las cárceles, con los cambios generalmente de gestión, valga la redundancia, ¿no? Es decir, cuando hay un cambio, no sé si ustedes saben, pero todas las cárceles de la provincia de Santa Fe dependen del gobierno de la provincia de Santa Fe, no tenemos hasta ahora cárceles federales, con lo cual las definiciones de políticas penitenciarias se hacen a nivel del gobierno provincial. Entonces, ante el cambio de una gestión, lo que sucede es que siempre se dan algunas disposiciones que de alguna manera son una marca, ¿no?, de cómo se intentan gestionar las cárceles. Y en este caso, la marca estuvo dado por una mayor rigurosidad en respecto de la cuestión de los movimientos dentro de las prisiones, respecto de la organización, sí, de los espacios y de los actores externos que intervienen, y eso muchas veces a los inicios traen algunas complicaciones respecto de la imposibilidad de algunas personas de acceder a los espacios educativos, tensionándose siempre esto con el acceso a un derecho, que es el derecho a la educación, y dándole más prioridad muchas veces a las lógicas de seguridad, lo cual nosotros siempre decimos, somos respetuosos de una disposición de seguridad que pueda tener una cárcel, porque no somos expertos en eso, pero también, digamos, sí somos expertos en, o al menos nuestra expertise está ligada a las estrategias o a las prácticas pedagógicas, y en ese sentido sí tenemos cosas para decir respecto de cómo debe ser un proceso pedagógico en cualquier tipo de institución, y en particular en la cárcel lo conocemos porque hace más de 15 años que intervenimos en ellas. Entonces, las principales conclusiones tuvieron que ver con que efectivamente se empiezan a reconocer algunos cambios a nivel legislativo, ¿no? De hecho, desde finales del año pasado hay una nueva ley de ejecución penal en la provincia de Santa Fe que establece algunas restricciones, que además establece una nueva clasificación de las personas detenidas, impidiendo, por ejemplo, a aquellos presos, ustedes lo deben haber escuchado, conocidos como acceder a espacios educativos, culturales, tanto de la educación formal como la no formal, pero además se han incluido otras delimitaciones.
que tiene que ver con que personas con condena de perpetua o personas que se encuentran procesadas, por ejemplo, tampoco pueden acceder a estos espacios. Y para nosotros eso, de alguna manera, sí es una preocupación y nos interroga respecto de, bueno, ¿por qué se han tomado esas definiciones y qué podemos hacer ante ello? Asimismo, también es importante decir que nos preocupa un poco cómo esta figura del alto perfil puede o no derramar sus restricciones o sus delimitaciones en el resto de la población carcelaria, y esto lo instalamos más en el campo de una pregunta, porque es algo que empezamos a intuir que sucede, pero que, bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa en el resto del año. Y también lo que empezamos a distinguir es que efectivamente hay una organización del servicio penitenciario que intenta, de alguna manera, canalizar las demandas, los pedidos de esta cárcel que se ha vuelto muy porosa en los últimos 15 años en Santa Fe, bajo una dimensión un poco más jerárquica, ¿no? Y bueno, eso a veces uno puede destacar que es una forma de organizar el servicio penitenciario, pero también es cierto que a veces ralentiza mucho los procesos. Y para los procesos pedagógicos, que una persona pueda asistir a un encuentro, pero no pueda asistir a los dos siguientes y vuelva a un cuarto encuentro, o que la escuela tenga tal vez en un aula a un estudiante una vez por mes, hace que se hace muy dificultoso construir un proceso justamente donde uno se encuentra con el estudiante, reconoce sus necesidades, sus deseos, su progresividad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? No solamente penitenciaria, sino la educativa, que es la que a nosotros nos interesa. Y desde ahí un poco son los diagnósticos que se evaluaron y que pusimos en común entre todos los actores. Bien, resguardar los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿hacen que después tengan una verdadera reinserción en la sociedad? Sí, claro, yo creo que ese es un modo de poder encarar la discusión, ¿no? Porque uh-huh. Históricamente hubo una gran discusión en torno a qué lógicas se predominan, ¿no? Si es una lógica más seguritaria, que se conoce en la teoría como un modelo incapacitante, es decir, depositar a la persona durante un largo tiempo sin ofrecer allí una serie de herramientas que permiten y proyectan otro tránsito posible, tanto dentro de la cárcel como fuera de ella, o más bien hacer hincapié en cómo, insisto, hacemos más porosa la cárcel con un montón de otros actores que promueven otro tipo de prácticas, no las prácticas vinculadas a ni a la ilegalidad ni a la violencia, ¿no? Porque eso también es un poco el escenario que se vive cotidianamente, sino más bien práctica que abran otros escenarios, que proyecten otras vidas posibles, porque también las personas que están detenidas, y esto no es una justificación ante el delito, siempre lo decimos, en esta sociedad en la que vivimos y en el contrato social que intentamos respetar, bueno, hay un código penal, hay una constitución, hay una serie de definiciones que establecen que si una persona comete una ilegalidad tendrá cierto tipo de sanción. Después podríamos discutir que hemos sido como sociedad poco creativos para pensar alternativas, ¿no?, a la prisión. Pero teniendo ese escenario, nosotros creemos y estamos convencidos, porque además lo hemos visto con nuestra propia experiencia, que nutriendo cada vez más de herramientas educativas y culturales a estas trayectorias de las personas que están privadas de su libertad en este caso, es una forma muy interesante de dar pelea a la reincidencia, ¿no?, o en todo caso a la no reincidencia. Efectivamente, nosotros tenemos algunas experiencias vinculadas, por ejemplo, a emprendimientos cooperativos que han surgido en la cárcel y que hoy todavía se sostienen y que han crecido. Experiencias de otros compañeros y compañeras que han conformado, por ejemplo, un frente de liberados. Eso permite también empezar a dotar de sentido al egreso carcelario, porque además, dentro de la cárcel podemos hacer un montón de cosas, pero si después, cuando la persona sale de estar detenida, no cuenta con una red que lo contenga y que de alguna manera habilite otro tipo de trayectoria en el afuera, se hace muy complicado. Bien, ¿ustedes tienen la posibilidad de hablar así con los funcionarios, en este caso de nivel provincial, los funcionarios de seguridad? Sí, solemos tener un buen diálogo, sobre todo yo pertenezco también a la Universidad Pública, a la Universidad Nacional de Rosario, y tenemos una dirección específica que se llama la Dirección Socioeducativa en Contexto de Encierro, que pertenece al área de Derechos Humanos de la Universidad, y la verdad que el diálogo interinstitucional ha sido siempre en buenos términos, de hecho hasta el día de hoy lo seguimos teniendo de esa forma, pero eso no quita que muchas veces nosotros también seamos críticos, vamos a señalar algunas dificultades inclusive para el desarrollo de nuestras prácticas, ¿no?, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la docencia, pero efectivamente el diálogo lo mantenemos. Lo que sí es cierto es que hay determinados momentos en la historia, digamos, de la prisión en la provincia de Santa Fe, esos diálogos a veces se ralentizan un poco más, ¿no? Es decir, a veces se hacen más largas o se hacen esperar un poco más. Y efectivamente, eso a veces dificulta una programática de la tarea, ¿no? Es decir, proyectar todo el año.
aunque también somos conscientes que estamos en un contexto nacional bastante complejo, ¿no? Donde parece ser que hay una forma de gestionar o de gobierno, ¿no? Entonces, tampoco a veces precisión, si el día de mañana tendremos un trabajo, pero del mismo modo a veces las respuestas al ser un tanto más lentas dificultan la programática de una tarea. Pero el diálogo es bueno, yo diría que el diálogo es bueno y tenemos buen diálogo también con los directores de las unidades penitenciarias, porque creo que todos también en el fondo entienden de que lo que nosotros hacemos tiene que ver con ofrecer o dotar de algunas herramientas, no solamente para pensar la no reincidencia, sino también para, de algún modo, disminuir la conflictividad que se puede dar en una cárcel, ¿no? Imagínense ustedes una cárcel en la que no suceda nada. Bueno, es como una suerte, en la metáfora, de una olla a presión. Un montón de personas sin hacer nada todo el tiempo, encerradas, las 23 de las 24 horas que transitan ese espacio, durante 10, 15 años que pueda transitar alguien una condena, bueno, es inimaginable. A todos nosotros y a todas nosotras nos resultó inimaginable a veces transitar 15 días durante la pandemia encerrado en nuestras casas sin salir y sin poder hacer, y con todas las comodidades cuestas, ¿no? Digo, pudiendo mirar una película y haciéndonos la comida que nos gustaba. Imaginémonos un montón de personas en la provincia de Santa Fe, hoy son casi 10 personas encarceladas, que no se disponga de ningún tipo de actividad o de acción o de propuesta para que sucedan otras cosas además de la lógica del encierro. Bueno, yo creo que los directores también y el propio gobierno provincial eso lo entiende. Y por eso creo que también es diálogo se da. Lo que a veces decimos es que, o nos gustaría tal vez a veces un poco más de celeridad para tener un poco más de previsibilidad en nuestras. Claro, porque el castigo en sí es estar privados de la libertad. Ese sería el castigo. Exactamente, digamos. Y eso ya lo dice el artículo 18 de nuestra Constitución. Es decir, las cárceles son para, en todo caso, construir seguridad hacia el afuera, pero además para rehabilitar al reo, en estos términos que de una Constitución de mediados del siglo XIX. Pero el resto de los derechos no están, digamos, cercenados. Y a veces esto es como una cosa de perogrullo para los quienes trabajamos en las cárceles, pero efectivamente, digamos, en la cárcel tiene que garantizarse esos derechos. ¿Por qué? Porque todos siguen siendo ciudadanos de la misma forma, son ciudadanos que han cometido un delito y que en todo caso se les ha asignado una condena o no, porque también ustedes sabrán que casi el 50% de la población encarcelada, no solo en la provincia de Chaco es un poquito menor, pero a nivel nacional son procesados. Exacto, no hay una condena firme, sí, sí. Y eso es una preocupación, ¿no? Porque a veces pasan 2 años sin que una persona reciba una condena y está tal vez 2 años sin poder acceder, en este caso, a un espacio educativo, ¿no? Con lo que significan 2 años en la vida de cualquier persona. Bueno, hay una intención tanto de funcionarios y, bueno, y obviamente mucha gente que está de acuerdo en esto de la baja de imputabilidad, se está hablando de los 13 años, o sea, niños de 13 años en cárceles. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Y nosotros lo vemos con mucha preocupación. Hay un primer aspecto a resaltar, es que todas esas definiciones se hacen sin ningún tipo de dato demasiado significativo en torno a la comisión de delitos de personas con esa edad, ¿no? Es decir, lo que suele pasar es una fuerte resonancia mediática cuando se da 1, 2, 3 casos donde las personas involucradas tienen esas edades, ¿no? Y entonces aparece otra vez en escena esta suerte de, nosotros le llamamos, o los teóricos le llaman, populismo punitivo, ¿no? Es decir, un discurso que claramente suena bien en términos mediáticos y en términos a veces de la doxa, de que está pidiendo cada vez más castigo, pero en los términos concretos no es efectivamente un dato significativo en el índice de delitos. Por ejemplo, inclusive en una ciudad como Rosario, que tiene un alto índice de, sobre todo, homicidios, ¿no? En los últimos 10 años. Y además hay una segunda discusión, y es que nadie habla de qué sucedería con esos jóvenes una vez que sean castigados. Porque la experiencia que tenemos, y que ya ha funcionado bastante mal, es la de las instituciones vinculadas al sistema penal juvenil. Aquí en Rosario, particularmente, tenemos lo que antes se conocía como el ex-IRAR, o se conoce ahora como el ex-IRAR, que en sus siglas ahora se llama CERPJ, donde efectivamente ahí transitan jóvenes de entre 16 y 18 años que han cometido un delito y son o no sancionados hasta la mayoría de edad. Y la verdad que las condiciones en las que esos jóvenes transitan esas instituciones son también muy degradantes. Y por lo general las experiencias dan cuenta de que una vez que el joven entra al sistema penal, esa marca es muy difícil de borrar después durante su adultez. Entonces lo hacemos en
en un circuito, que lejos de asistirlo, que lejos de tratar de pensar sus historias, de poder tratar de alguna manera de recomponer algo de lo que el Estado no había podido hacer antes, le hace aparecer al Estado su dimensión penal. Por lo general, la dimensión penal, lejos de resolver las cosas, por lo general agrava esos problemas. Entonces, la pregunta es, ¿qué otros dispositivos vamos a poner a disposición como Estado y como sociedad para que esos jóvenes castigados a los 13 años, que como decís, son niños, es decir, son niños que acaban de salir de la escuela primaria. ¿Qué vamos a hacer después con esos jóvenes? Yo creo que esa discusión es la que nos está dando, porque básicamente creo que no hay otra más, otra respuesta más que castigarlos, encerrarlos y después veamos qué sucede. Bien, como para ir finalizando, bueno, es un tema muy sensible porque obviamente uno está hablando de la dignidad humana de las personas que están privadas de la libertad, pero también del otro lado hay familias afectadas, ¿no? Por lo que pueden llegar a ser los delitos. Para aquellas personas que quieran interiorizarse, como decimos, para pensar la prisión, ¿hay alguna página web? ¿Cómo pueden hacer? ¿Algún curso, alguna jornada donde sea abierta para la comunidad? Mira, nosotros tenemos un correo electrónico de la red que se llama jornadasabrirlaprision@gmail.com, que es el lugar en el cual muchas veces tratamos como de recuperar estos planteos, estas demandas o estos intereses, porque efectivamente es el lugar en el cual nosotros vamos a seguir encontrándonos en esta red que yo les comentaba que se llama Abrir la Prisión, posiblemente sobre finales del año con un encuentro presencial más en la ciudad de Santa Fe, pero mientras tanto con algunos encuentros virtuales que nos permitan poner en común qué es lo que sigue pasando en los escenarios de la provincia de Santa Fe. Así que en ese sentido, digo, si alguien tiene interés y quiere escribirnos a ese correo, es el que reúne tal vez a la mayor cantidad de actores, y si alguien tuviese interés de conocer un poco la tarea de cada uno, ese puede ser el mejor lugar de contacto. Pero déjame decir una cosita más, si puede ser. Sí, como que no. A mí me parece sumamente importante esto que vos planteabas, y que quiero volver a plantear. No es que pensar en cómo hacemos a las cárceles más democráticas, vulneradoras de los derechos básicos de las personas detenidas, nos exime de una discusión respecto efectivamente de las víctimas del delito que se haya cometido, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que pensarnos es como en un entramado social donde cualquier persona, víctima o perpetrador de un delito, es el resultado de una sociedad que nos está dando discusiones un poco más profundas, ¿no? En torno a las desigualdades con las que transitamos, en torno a cómo funcionan estas instituciones. Entonces, coincido con vos en que me parece que hay que mirar siempre ambas caras o ambos actores de un delito, y me parece que para dar la discusión hay que darla escuchando, que es algo que nos está faltando como sociedad, ¿no? Poder escuchar a cada uno sin desatender que todos de alguna manera terminan siendo atravesados por algún tipo de dolor. Y lo que nosotros intentamos, al menos como ejercicio político, es generar también algunos escenarios que mitiguen esos dolores y que nos pongan en escenas un poquito más amables. Yo entiendo que esto para una persona que pierde un ser querido o al que le roban la propiedad privada puede sonar como un tanto utópico o romántico, pero efectivamente no habrá otra forma que poder escucharnos, porque si no, la pena se convierte en una suerte de venganza que no termina aportando, la verdad, ninguna solución para lo que sigue. Perfecto, comprometernos como ciudadanos, lo decíamos nosotras al principio del programa, es así en todos los ámbitos. Te agradecemos el contacto, Mauricio, muchas gracias. Bueno, y vamos a estar siguiendo de cerca, y también las puertas de Plan B de este programa están abiertas para que todo lo que ustedes quieran visualizar. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, así pasaban Mauricio Manchado, como decíamos, y ahora vamos a compartir un video de la presentación. Tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando. Esto tenía que ver, bueno, Mauricio nos hablaba acerca de los derechos que a veces se vulneran. Lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con esto del proyecto de la cárcel que se haría al lado de la cárcel la penitenciaría número 11 de Piñero. Vamos a ver cuándo se hacía la presentación. Después vamos a seguir ampliando y seguimos trabajando en esto que todavía nos genera un poco de dudas a los ciudadanos. Pero mientras tanto compartimos la presentación del proyecto de la nueva unidad penitenciaria aquí en la zona. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B. Con Roxana encontrarla. Todo es el
centro reclusorio para internos de alto perfil. La cárcel que va a alojar hasta, por ahora en esta primera etapa, 1.152 reclusos de alto perfil de los tres niveles y de ambos géneros. Va a ser, sin lugar a dudas, la cárcel de mayor seguridad de Argentina y probablemente la cárcel de mayor seguridad de América Latina. Va a tener espacios, 1.152 celdas para alojamiento individual permanente, es decir, no de a dos, por lo menos en esta primera etapa, y permitir que los internos no se vinculen entre sí, controlar las visitas que reciben, poner toda la tecnología existente a disposición de esto y además, por supuesto, y como mecanismo central de todo esto, tener barreras físicas. No solo para impedir el egreso de personas, o sea, la evasión de personas desde adentro, sino también para poder repeler cualquier evasión asistida, es decir, cualquier evasión que venga con mecanismos desde afuera, desde vehículos, armamento, hasta cuestiones que vuelen, digamos, puede ser ya sea un avión o un helicóptero, como recientemente se desbarató un intento de operación al respecto. El máximo de esta unidad va a ser 1.152. Hoy tenemos casi 600 internos de alto perfil, pero viene creciendo el número de manera exponencial con todo lo que, digamos, ocurre y cómo las asociaciones ilícitas, narcocriminales o de otro estilo, siguen creciendo permanentemente. Los reclusos en general se trata de aquellos que forman parte de asociaciones, principalmente narcocriminales, ese es el mayor número con el que nosotros trabajamos. Luego hay otro tipo de asociaciones ilícitas, como aquellas que generan extorsiones o aquellas más elaboradas que en alguna instancia incorporan profesionales, como otros casos que hemos tenido. Y en todas las instancias tiene que ver con bandas que se encuentran activas, que aún dan órdenes en la fuera, en la sociedad, que pretenden continuar la dirección, que tienen recursos económicos y recursos humanos para continuar su gesta delictiva y para intentar evadirse. En esta obra se invertirá un monto de 107 mil millones de pesos. El plazo de construcción es de 20 meses, desde el inicio de la obra, que es enero del 2025, hasta su finalización. Va a tener tres licitaciones. La intención es que todo se haga prácticamente en simultáneo, permitiendo la participación de hasta 5 empresas diferentes, garantizando el plazo de obra, porque si hiciéramos con una sola empresa absolutamente todo, básicamente quintuplicaríamos los plazos. La construcción va a tener un doble muro con posibilidad de circulación interna, ciego de ambos lados, 22 garitas alrededor y un torreón que permita no solo el control completo del penal, desde el final del penal hasta la O12, sino también para atrás al resto de los terrenos y al resto del territorio que hay. El objetivo final de todo esto, más allá, en el caso puntual de los internos de alto perfil, siempre tiene que ver con que haya presos cero en comisarías. La función de la policía es estar en la calle, es hacer prevención, no custodiar internos, que es función del servicio penitenciario. Cierta, nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Con ingenio y con astucia, podemos todos superar. Siempre hay que tener un plan B, con Roxana y con Carla. Todo te va a sorprender, con Roxana y con Carla. El mejor plan es la tarde del 6. En esta vida tan incierta, nunca sabes qué pasará. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso hay que improvisar. Los caminos son sinuosos, las sorpresas van a llegar. Me puse la camperita y qué camperita, después les voy a mostrar bien de qué se trata, porque la verdad que ahora está haciendo un poquito más de frío que antes. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro amigo Néstor Salas. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Rosana? Buenas tardes a Plan B, a la zona, a la región, y a disposición para poder aportar algo desde la mirada de la seguridad pública y de la pedagogía social. Exactamente, ni más ni menos que para hablar de seguridad vial. Se viene un seminario y la gente puede concurrir. ¿De qué se va a tratar? Ah, gracias. Es con cupo limitado por el espacio. Lo hace la empresa Estación de Servicio, ¿la puedo nombrar? Sí, obvio. La Estación de Servicio Shell, enfrente de Santa Teresa, me convocó porque el lunes es el Día de la Seguridad Vial. Entonces hablo de pedagogía para la seguridad vial. Es decir,
Los conceptos amplios y restringidos voy a explicar, a ver, para entender, para que nos entendamos todo, entienda el vecino. Por ejemplo, la persona. Inseguridad en algo, seguridad en algo. Es decir, es relativo en qué concepto, en qué marco se explica. Puedo ser inseguro en algo y seguro en otra cosa, personalmente. Entonces, desde la seguridad vial se puede hablar desde el ambiente, el pavimento, la ruta, el vehículo, sí. La seguridad en el medio de transporte que tenga un camión de que transporta grano cereal, desde la parte punitiva de los carteles, se puede hablar desde la multa. Yo hablo desde la pedagogía social, que es el pensamiento y la concentración en el rol del manejo. Es decir, si tengo un día difícil, voy a pagar un ejemplo, voy a pagar un crédito o me llama una urgencia, es conveniente que maneje otro. Es decir, hay que tener en cuenta un montón de, a la hora de estar en ruta, hay que considerar un montón de aspectos, no solamente lo que tiene que ver, siempre escucha uno decir, ¿no? Que a veces no depende tanto de uno, sino también del otro. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese otro esté bien preparado al momento de salir a la ruta? Bueno, preparándonos nosotros, ¿no? Teniendo todas las medidas de seguridad y las condiciones mentales. Registrando ese momento preciso, porque hay situaciones que van atravesando y que, bueno, que terminan desencadenando en situaciones lamentables. Ejemplo, doy un ejemplo sintético y voy a tu pregunta. Un ejemplo, en la escuela en los pueblos, los que van en auto, los que vamos en auto, va, se deja a la criatura, al niño, la niña, y se sigue circulando, no estar 4 minutos frente a la escuela que se forma una cuadra y medio de auto. Ese sentido, lo que yo voy a hablar de hábito, de tratar de, más allá que siempre todos podemos ser infractores en algo. Sí, sí, pero achicar las infracciones a lo mínimo hace la buena convivencia y la seguridad también de todos, obviamente, propicia otro escenario mucho más seguro para todos. Esto que habla usted de las escuelas es todo un tema, motivo de conflictos en un montón de localidades, justamente por todo lo que se va generando, ni pensar en los días de lluvia. Claro, son 5 o 10 minutos. Pues saqué el tema, un ejemplo de la escuela. Sí, sí, pero... Al hijo, a la hija, y seguir circulando porque si no se forma... pues también la ubicación, eso representa, es responsabilidad de los padres. Obviamente. Igual que la ubicación de la bicicleta, no es todo responsabilidad de los chicos ni de las maestras. También Néstor, si la gente quiere participar, usted decía que es con cupo limitado, ¿tiene que comunicarse con usted? ¿Cómo tiene que hacer aquellos que quieran participar de esta convocatoria del seminario? Sí, 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 o comunicarse conmigo, o con la empresa, pero conmigo va a ser más rápido para poder participar. Esta empresa hace todos los años ese aporte y una de las pedidos que se hace en forma democrática, que en el programa de ustedes, también recordar que es necesario la rotonda en el cruce de la 18 y la A012, que tengo entendido, no es exacto, tengo entendido que está el expediente en trámite en la Nación, pero eso es... que se apuren. Eso es urgente realmente, porque es un tema que se llevó tantas vidas, ¿no? Y tiene que ver justamente con la seguridad de todo. Hoy día la zona está súper poblada y se hace más necesario que nunca contar con un sistema mucho más seguro de transitabilidad en esa zona, ¿no? Del cruce. Después se dirá el dictamen, si es rotondo o puente, pero es necesario. Ahora, como vecino, un soporte técnico para evitar los choques. Obviamente. Néstor, ayer fue el Día del Medio Ambiente, bueno, y usted está trabajando también en el tema de seguridad y seguridad en lo que tiene que ver con residuos y demás, sabe muchísimo del tema. Una reflexión, teniendo en cuenta justamente la jornada de ayer, que es una jornada de reflexión. Claro, hay que tener en cuenta que hay leyes que cuidan el medio ambiente, ¿no? En la Constitución, bueno, porque es muy complejo la seguridad ambiental, es tan complejo como la seguridad pública.
Es decir, y hay que mirarlo de diferentes miradas. Por ejemplo, si es el tema del cuidado del medio ambiente en los campos, las plantas, los duraznos en la zona, si hay que mirarlo como el propio cuidado del pueblo o como el propio cuidado del planeta. Claro. Entonces, hay que verlo cómo se mira, pero hay infinitas leyes. Yo hablo de la seguridad pública, una opinión, están los tratados internacionales, los tratados de Río de Janeiro en la década del 90, está protegido la responsabilidad administrativa en la Constitución Nacional por la reforma del 94, hay leyes de residuos peligrosos, que los que las empresas que trabajan con residuos peligrosos tienen que estar registradas, que el río está protegido por leyes. Por ejemplo, si afecta a la nación los intereses o en el río, interviene juzgado federal. Si hay alguna problemática, ¿me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Si hay alguna problemática, interviene la fiscalía. Más allá que el tema de fiscalía, como siempre conversamos, está en la reforma del 2014. Es decir, claro, hay diferentes fiscalías de especialidades. Claro. No está todavía la Fiscalía de Ambiente o Seguridad Ambiental, pero sí en la parte del Ejecutivo hay normas a áreas estatales en medio ambiente, en el Ministerio de Producción, por ejemplo, en la parte policial, el área del policía, los Pumas rurales, tienen pericia y incumbencia en cuidar el medio ambiente, con la flora, la fauna, la caza. Es decir, hay normas que están reguladas para cuidar el medio ambiente. Hay que poner en práctica todas esas normas y también hay que ser consecuente con las acciones, cada uno desde lo individual, ¿no? Ser consecuente para trabajar y prevenir todas circunstancias que nos afectan al todos. Néstor, yo como tenemos siempre... derecho, los vecinos, la Constitución referente al medio ambiente, podemos elevar carta, nota, sugerencia a una comuna o municipio de una opinión que se esté observando, claro, para mejorar el hábito. Bien, Néstor, le queremos agradecer como siempre el contacto. Hoy queríamos difundir acerca de este seminario en el cual usted va realizando en distintos lugares, en esta oportunidad sobre seguridad vial, y para nosotros siempre es un placer poder contar con la opinión y con la mirada de un experto en materia. Bueno, yo agradezco y espero sumar algo, siempre puede quedar alguna idea referente al tema inseguridad-seguridad, que es muy complejo. Muy, muy complejo. Exactamente. Néstor, muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos, en los próximos programas, como siempre. Bien, así pasaba entonces Néstor Salas de Santa Teresa, como siempre, nuestro amigo, compañero, que aporta siempre información en materia de seguridad. Vamos a algo cortito, que venga Braconi acá al estudio, que se incorpore, porque así después vamos a ir mostrando un poco lo que tiene que ver con la ropa y demás. Vamos pidiendo una tanda cortita, nos vamos acomodando, así tenemos tiempo para mostrar todo lo que trajimos para el día de hoy. Sábado 16, en Canal 6 Regional, volvemos con Buen Sábado a partir de las 12. Música, amigos, todo lo que quieras, cocina, todo en un solo lugar. Buen Sábado, el que vos ya conocés, segunda temporada, junto a vos, en Canal 6 Regional. Te esperamos. La región genera mucha información, una región muy rica en noticias, y tenemos un lugar donde te vamos a contar todo lo que pasa en el sur de Santa Fe. De lunes a viernes, desde las 20 horas, el noticiero de la región, en el canal que vos elegiste para estar acompañado e informado. Aquí estoy para invitarlos a una nueva propuesta en la pantalla de Canal 6 Regional. Todos los miércoles, al término del noticiero, Desafío Emprender. Historias de éxito,
¿Cómo lo lograron nuestros emprendedores? Conocemos a fondo sus historias, los nuestros, los de nuestra región. Aquí, cada miércoles, al término del noticiero, con la conducción de... Va a acompañar Roxana Di Carco, nuestra amiga empresaria de la zona de Alvear. Se puso fresquita la tardecita, sí, muy pero nos abrigamos. Me encanta. Hermoso. Me encanta. Exacto. Mal. Me encanta mal. Vamos a decirlo, mal. Mira lo que es esto. Me gusta muchísimo este saco de Vesna, también de Ornella Boutique. La remerita también, divina. Me la vieron durante todo el programa, sí, con brillitos. Hermosa. Me encantó. Así que le agradecemos mucho a la gente de Ornella Boutique con sus locales en Acebal, Pujato, Zavalla y obviamente aquí en Álvarez por la indumentaria el día de hoy. Muy, pero muy lindo este saco. Mortal, mortal, mortal. Muy lindo. Bien, yo vine con otra propuesta diferente. Hoy con este color muy, pero muy bien llamativo. Arriba. Bien arriba. Y con esta camperita de hilo calentita, hermosa. Pero yo quiero que vean, han visto la remerita durante todo el correte programa. Correte el pelo porque tiene, sí, un detalle. Tiene este detalle espectacular que me encantó. Como siempre, martes y jueves, vestida por Brandel, indumentaria y accesorios. Un beso grande para Tamara Gándara, que es la vendedora oficial de Brandel en nuestra localidad. Con este es un pantalón de vestir. La verdad que yo en una época usaba muchos pantalones de vestir. Sí, y una después época se dejó, viste, de usar. Sí, pero ahora es volvieron los pantalones de vestir, así súper amplios, hermosos. Me encanta, me encanta, me encanta. Vuelvo a ponerme la camperita porque, como dijo Roxana, está hace fresco, frío. Está fresco y la verdad que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que acomodarse todo. No saben, tenemos todos los cables, así que si salimos medias cachavachas. Estoy media dura porque no me. Se me enría todo. Tengo de todo puesto. Bueno, hoy un programa bastante difícil porque, bueno, Gustavo estaba solo en controles. Los cuatro manos es poco. Para los chicos volviendo de agrotécnica, pero pudimos... Agroactiva. Sí, agrotécnica estuvo de la full. Sí, agrotécnica. Pudimos llevar adelante este plan B sin complicaciones, por lo menos técnicas graves. Siempre queremos agradecer la buena predisposición. Y si hay alguien que es predispuesto, es Gustavo. Es Gustavo. Comprometido con el laburo, y lo decimos siempre, así que es un gusto porque las cosas las hace mucho más simple. Exacto. Y también le mandamos un beso grande y un saludo a Ezequiel, que está en Acebal. Sí, también, otra persona súper predispuesta, todo lo que pedimos. Trata de solucionarlo, bueno, y así da gusto trabajar, uno trabaja más. Y también más sorprendiéndonos relajado con la música y con distintas cosas que siempre va acercando. Así que bueno, te quiero decir algo. Dale, feliz día para mañana. Ay, obvio, vamos a ver si nos sorprende alguien. Bueno, yo te invité, te dije, vamos a tomar un cafecito. Nosotras, sí, nos invitamos solas. El año pasado la comuna nos había invitado a un agasajo, este año no, todavía no llegó a la invitación. No querrá que se repita por algún motivo particular, no sé. Pero bueno, a todos los presidentes comunales todavía hay tiempo para hacer una invitación para mañana celebrar el Día del Periodista. Y vaya desde acá nuestro saludo para todos los colegas de la región, que tenemos una excelente relación con todos. Es muy gratificante encontrarse en nuestro trabajo con gente, bueno, que siempre aportan y hacen totalmente el crecimiento de todos, sin envidia, sin celos, porque todos trabajamos formando parte de un gran equipo, porque realmente con todos los que trabajamos, bueno, obviamente hoy día estamos mucho más relacionados con el canal, con obviamente siendo parte, ¿no?, del mismo canal, con los chicos de Acebal y demás, que es un placer cómo nos pudimos acomodar, cómo pudimos congeniar. Así que le mandamos un abrazo enorme para todos ellos. También pensaba, ¿no?, Carlos Bava, que siempre estamos trabajando en comunicación con todos. Bueno, y cada Rodrigo, uno, que estuvo acá en el Rodrigo, súper amoroso. Así que bueno, que tengan todos un excelente día, que no nos falte nunca el trabajo. Exacto. Que no nos falte la información. Que no nos falte la información. Se quedan con José Solís con La Tarde, el noticiero de la región. Tienen que verlo siempre por el 6. Después viene el programa de Mario Lartigau. Nosotros nos encontramos el próximo martes. Exactamente. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por la compañía.